Los laboratorios Star han confiscado el sistema de control mental de Grodd, lo que detendrá sus planes al menos por hoy. Quiero felicitarte por tu coraje en la línea de fuego. Yo, y sé que Flash también, queremos darte las gracias personalmente. Él está esperándote en el refugio de la comisaría. Bombardea con tropas. Necesita peor. Aquí, Oráculo. Menos mal que has aparecido. Los secuaces de Brainiac están entrando en la ciudad. Dirígete allí y trata de contenerlos. Hola, soy Booster Gold. Tal vez me recuerdes de otras aventuras de exploración como Chinatown, el East Ham y esa barriada suicida. El recorrido de hoy nos llevará a la Universidad de Metrópolis, una institución de educación superior de fama mundial. Pero si es mi colega Macaco. Gracias, colega. ¿Te apuntas a otra aventura? Parece que Colmena se ha hecho con el control del Metrodome y Superman cree que tú puedes encargarte del asunto.
La clave está en mantener tu equipo en perfecto estado de funcionamiento, aunque también ayuda a tener el mejor y el más actual. Mira este desastre. Cúbreme mientras me cargo a esas cosas. Mira este desastre. Cúbreme mientras me cargo a esas cosas. Darius Levis. Brainiac sabe que vamos en serio. Está atacando mis señales de comunicación. Espera un... Por fin, una frecuencia. Es hora de moverse. Brainiac está capturando objetivos con exobytes. No cabe duda. Pretende aislar el lugar entero. Salva a sus objetivos. Debe de haber un punto de recogida. Thank you.
estamos bañando. Esto es Gotham Directo y yo soy Vicky Vale. La amenaza solo conocida como Brainiac ha atacado nuestro planeta y está arrasando barrios enteros en su búsqueda de Exobytes. Por suerte, una nueva generación se ha alzado para luchar contra esta amenaza. Algunos están liderados por nuestro propio Batman y lo que o no, por el Joker. Son nuestra única esperanza de acabar. Sostenido.
información crucial. Dando las frecuencias, solo un... Oh, se ha enfadado. Está atacando mis sistemas de comunicación. Por suerte, con truquillos. Tienes que llegar a la zona cero. Con tantas naves, puede empezar a aislar la zona en cualquier momento. Sostenido.
sistema se está fallando. Objetivo. Iniciando combate. Puntería. Esas antenas bloqueaban mi señal. Los sistemas vuelven a estar operativos y Brainiac aún no sabe lo que ha pasado. Vuelve al refugio. Tres, dos, uno, ya.
Debemos unirnos todos contra Brainiac. Me alegro de que estés luchando por nosotros. Tenemos que arrebatarle los...
Este es el corazón de la Universidad de Metrópolis, el edificio principal, Corlin Hall. Los estudiantes empiezan aquí su viaje para poder transformar el mañana muy pronto. Yo, Booster Gold, estoy aquí para transformar el ayer. Protejo mi pasado para asegurar vuestro futuro. La residencia Mark Noiper es el lugar donde descansan los jóvenes intelectos del futuro entre clase y clase, y donde nunca consiguen ver a miembros del sexo opuesto. Carece de confianza de un servidor, Booster Gold. Intentad combatir el hambre. Se está instalando un centro de detención. Hay ayuda disponible. Estáis infectados, dirigíos a... ¡No! ¡Déjame! ¡No lo hagas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cómo duele! ¡No! ¡No! ¡Un momento! ¿Qué me estás haciendo? Diario del Dr. Happersen. Insensibilización gravitacional de tipo 1. Muy común. El campanario de Thaddeus V. Maxwell ha sido un lugar destacado desde la fundación de la universidad en 1958. Muchos futuros supervillanos han subido a lo más alto y contemplado la ciudad mientras pensaban: todo esto será mío algún día. Por supuesto, no esperaban que apareciese Booster Gold. Supongo, claro. Está aquí.
Exobytes localiza. Habla Superman. Dados tus anteriores trabajos, sé que no me equivoco en elegirte para esta cuestión. Colmena y la Reina Abeja suelen estar más interesadas en crear zánganos que en asaltar camiones. Pero eso es justo lo que han hecho en el Metrodón de Metrópolis. Están atacando los transportes de los laboratorios Star para robar su ingente carga de exobytes. Debemos reducir las pérdidas. Esos exobytes son fundamentales para derrotar a Brainiac. ¡Deprisa! ¡Hay que recuperar esos exobytes pertenecen a la Raiden Sasala! ¡Siente el aguijón de la ira de Sasala! ¿Quieres más acción? La situación se está yendo rápidamente de las manos en Little Bohemia. Habla con el agente Henderson en el Distrito 5. ¡Siente el aguijón de la ira de Sasala! ¡Muerte a cuanto se oponga a la colmena! ¡Esos exobytes pertenecen a la Raiden Sasala! ¡Siente el aguijón de la ira de Sasala! ¡Muerte a cuanto se oponga a la colmena! Tenemos que sacar esos exobytes de aquí antes de que Colmena nos supere. ¡Esos exobytes pertenecen a la Raiden Sasala! ¡Puede detener al enjambre! ¡Esos exobytes de la ira de Sasala! ¡Muerte a cuanto se oponga a la colmena! ¡Puede detener al enjambre! ¡Eso pica! ¡Ah!
siente la ira de Sasana. ¡Date prisa! Sasana quiere que los Exobites estén listos para el transporte. Esos Exobites pertenecen a la reina Sasana. ¡Sasana! 3, 2, 1. ¡Cuántos se opongan a Colmena! ¡Los Exobites pertenecen a la reina Sasala! ¡No se puede detener al enjambre! ¡Esos Exobites pertenecen a la reina! ¡La reina Sasara te envía órdenes! ¡Recupera los Exobites! Gracias. ¿Te sientes más listo tras pasar un tiempo en la Universidad de Metrópolis? Te sorprendería saber cuántos me dicen que les hago sentirse mucho más inteligentes. Es un don, supongo, aunque solo es parte de la maravillosa experiencia de ser Booster Gold. Vive conmigo más aventuras de exploración por toda la ciudad.